Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acabamos de circular recién por la ruta 14 en que veníamos desde Concepción del Uruguay en dirección a la ciudad de Colón. Y bueno, acá estamos ya en la rotonda que nos va a llevar a esta ciudad. Quiero aprovechar también para agradecer a toda la gente de Concepción del Uruguay, a todos en general, que han sido todos muy, muy amables y muy generosos. Muchísimas gracias, Concepción del Uruguay. Y de esta forma estamos llegando cargados, con la moto bien cargada, hasta la ciudad de Colón. Y nos seguimos acercando a la ciudad de Colón y ahora pasamos frente a este hermosísimo cartel que nos indica que ya estamos cerca. Bueno, y acá estábamos ingresando a Colón y nos encontramos con Jorge, un viajero de Buenos Aires que ya se los voy a presentar, que viene en su chilera Fierro al Mango, una chilera pícola. Mirá vos, qué increíble. Así que viene viajando y anda recorriendo Entre Ríos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola. Un gusto hola. Saludarte. Igualmente, igualmente. Tino, Valentino. Encantadísimo haberte encontrado por el camino. Bueno, y buenísimo. Me gusta mucho lo que haces y te deseo la mejor suerte del mundo. Bueno, y igualmente para vos. ¿Cuántos kilómetros le hiciste ya esta? Que siga bien. En este viajecito ya van varios kilómetros. Salí con 27.523 y ahora estoy en 28.300, así que bien. Ya van varios. Venís bien. Che, bueno, así que un gusto y felicitaciones por la aventura y por el hermoso viaje que estás haciendo. Listo, Gino. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Me alegro de haberte encontrado, que sigas bien. Gracias. La mejor suerte. Gracias. Colón, provincia de Entre Ríos. Vamos a ir a descubrirlo. Ya habrán visto, estuvimos dando una vuelta por la ciudad de Colón,
una ciudad muy bonita, una ciudad más chica que Concepción del Uruguay, pero se ve muy, muy atractiva y muy linda también, muy tranquila. Y así que bueno, ya ahora llegamos a la orilla del río y aquí estamos en parte de lo que es la gran costanera que tiene la ciudad de Colón. Estuve en la oficina de la Dirección de Turismo que está al ingreso de la ciudad y la verdad, una amabilidad muy, muy, muy grande es la que tienen las chicas ahí para atenderte, para dar información, que fue información muy valiosa y que me va a servir mucho a mí para lo que estoy haciendo. Bueno, me dijeron que por esta avenida costanera que estoy ahora yo, hacia atrás, hacia mis espaldas, tengo que seguir ahí para encontrar un lugar para acampar. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno amigos, ya estamos acá, ubicados, acampando acá en este lugar, en este camping, en este complejo Piedras Coloradas de la ciudad de Colón. Así que todo muy lindo. Y el día, mirá lo que es, acompaña, por supuesto. Seguramente haré base acá y de acá iré a conocer varios lugares que hay por acá cerca también. Hoy la mañana en Colón amaneció muy lindo, soleado, parecía que iba a salir el sol con todo y de golpe se nubló, se puso bastante oscuro y parecía que iba a llover. Así que bueno, vamos a salir a recorrer un poco esta bonita ciudad y eso que están viendo detrás mío es el camping donde estoy parando, lo que te mostré ayer donde armé la carpa, un hermoso lugar, el camping es del Club Piedras Coloradas. Y acá sobre la costanera vemos dos barcos que han terminado sus días de navegación. Andás a ver cuánto tiempo hace acá en la costa esta y aquí han quedado. Esta costanera se construyó en la década de 1920 por gestión del diputado Quirós. Y hoy la avenida esta que vemos acá detrás mío, la avenida Costanera, lleva en reconocimiento a su labor el nombre de Avenida Quirós.
Y acá está el busto que recuerda al primero diputado y después gobernador Quirós. Todo este trabajo de la costanera está hecho con piedras de acá de la zona. Son todas piedras encastradas y llevó muchísima cantidad de mano de obra hacer toda esta costanera. Y la mayoría de los operarios que trabajaron en la construcción de esta costanera eran de oficio picapedreros. La idea de esta costanera, además de darle un hermosísimo marco a la costanera del pueblo, es también contener ante posibles crecidas de este río. Acá en esta zona existen unas aves muy particulares que se llaman los rayadores del río Uruguay le llaman, y son aves playeras que en época de verano usan esta zona para venir a reproducirse y hacen nidos acá en la costa, en los bancos de arena o también en las islas. Estamos recorriendo hoy la ciudad de Colón, pero caminando. Una ciudad muy pintoresca que te sorprende con construcciones antiguas de un estilo muy, muy particular y muy bonito. Y ahora llegamos a la plaza principal del pueblo. Podemos observar una plaza muy bonita, muy arbolada, muy bien cuidada, con muchas flores. Detrás nuestro tenemos, y justo frente a la plaza también, el edificio municipal y también en la otra esquina la central de policía. Ambos en edificios muy antiguos, pero muy lindos también. Como bien dice este cartel, esta es la Plaza Washington. Esta Plaza Washington, en el año 1952, se le puso el nombre de Eva Perón, pero en 1955, cuando se derrocó al peronismo, volvieron a ponerle Washington. La Villa Colón fue fundada en el año 1862. Acá también tenemos un monolito en homenaje a los primeros pobladores. Qué bueno que está saliendo el sol nuevamente. Yo pensé que hoy, con la tormenta que se levantó a media mañana, pensé que iba a ser tremenda la lluvia que íbamos a tener. Y mirá el sol que está saliendo ahora, impresionante. También encontramos en esta plaza un bonito mástil con una hermosísima bandera argentina. Y aquí en otro lateral de la plaza Washington, nos encontramos con la catedral. Este edificio funcionó como capilla desde el año 1867 hasta el año 1876. Esta es la parroquia Santos Justo y Pastor. Una bonita parroquia, sencilla, pero muy acogedora. Y al salir nos encontramos nuevamente con la bellísima vista de la Plaza Washington. Ahora cruzamos la avenida, dejamos atrás la Plaza Washington y nos vamos a conocer la Plaza Artigas. Acá en la Plaza Artigas nos encontramos con un imponente busto de Justo José de Urquiza. Una muy bonita plaza también, muchos árboles, muy florida, y eso le da una vida bárbara a las plazas. Estos canteros de flores son alucinantes, a mí me encantan. Y quedan tan bonitos y visten tanto los lugares públicos. Y acá tenemos el monumento a José Gervasio Artigas.
La verdad que tanto la Plaza Washington, que estuvimos recién, como la Plaza Artigas, que es esta que estamos recorriendo ahora, son dos espacios maravillosos. Estamos caminando por las muy bonitas calles que tiene la ciudad de Colón y la verdad, bueno, deleitándonos, viendo toda esta edificación y los lugares tan pintorescos que tiene este lugar para ofrecer. Se volvió a esconder el sol, parece que hoy nos va a tener así, que sale, que se asoma, que vuelve, que no, pero bueno, igual la temperatura está súper agradable para disfrutar estas caminatas. Nos encontramos en la esquina de 12 de Abril y Belgrano. Y acá nos encontramos con otra plaza, esta vez la Plaza San Martín. Esta plaza tuvo tres nombres. El primero fue Cristóbal el Colón, después se llamó 25 de Mayo y actualmente se llama Plaza San Martín. Alrededor de esta plaza vivieron importantísimas personalidades, tanto de la política, de la cultura, de la educación, de la ciencia. Acá alrededor de esta plaza, porque es una de las más antiguas. Y estamos viendo ahí un imponente monumento al general San Martín, con su clásica figura, con su caballo y la bandera argentina que flamea a su lado. La verdad, una imagen tremendamente nacional y argentina. También esta plaza se ve muy prolija, muy cuidada, con canteros, con flores. La verdad que esa es una constante en todos los espacios públicos y queda muy, muy bonito. Y en un sector de esta plaza también hay unas bonitas figuras talladas en madera que si andás por acá no te las pierdas. Esta Plaza San Martín se encuentra a solo una cuadra de la Costanera. Y después de haber conocido un poquito de la ciudad, estamos nuevamente por la Costanera. Acá tenemos un reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo y una inscripción que dice: el pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece quedar en el olvido. Madres de Plaza de Mayo. Un bonito recordatorio a esas madres que tanto lucharon por buscar a sus hijos y siguen luchando aún. Este espacio fue creado en el año 2014 y tiene como objetivo crear un espacio para reflexionar sobre el horror cometido por el terrorismo de Estado en la última dictadura militar, ¿no? Y hasta aquí llegamos con esta primerísima entrega de lo que es la visita a la ciudad de Colón. Ya volveremos con otras reseñas de este lugar porque hay mucho, mucho para ver acá. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viajando juntos por Argentina. Hagamos turismo nacional. Amigos, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.